Si nosotros estamos con la versión anterior de Linux Mint, que sería la Linux Mint 21, en este momento si esa versión de Linux Mint 21 y queremos actualizar a la versión 22, Linux Mint 22, o es muy difícil actualizar de una versión de un número completo, de la 20 a la 21 o de la 21 a la 22. Incluso en su misma página, o en el release, en algún momento debe decir por aquí que los que tengan la versión 21 no deberían todavía actualizar a la versión 22. Si nosotros estamos utilizando la versión Linux Mint 21.3, que fue digamos la última o la última que se ha lanzado con el número 21, y si nosotros queremos actualizar a la versión 22, la misma página dice que no deberíamos hacerlo todavía, que las instrucciones se van a enviar en algunos días, es decir, todavía no es seguro actualizar de la versión 21.3 a la versión 22. De nuevo, si queremos, lo más recomendable es hacer una instalación desde cero, una instalación limpia desde cero, es decir, borrar todo y volver a empezar en Linux Mint 22. Pero no se recomienda actualizar todavía de la versión 21.3 a la versión 22. Listo, por aquí Fabián dice que tiene un laptop con Linux Mint 21. Sí, esto es muy importante y esto es bueno que lo sepan, porque los que están, digamos, usando Linux Mint, lo principal sería actualizar de una vez a Linux Mint 22. Y la misma página lo dice que eso no es recomendable. Que sí, claro, si quieren pueden tener Linux Mint 22, pero tienen que hacer una, lo más seguro es hacer una instalación nueva desde cero, hacer el backup y hacer la nueva instalación de Linux a Linux Mint 22. O hay algo, yo creería, y esta digamos que es una teoría mía, por ejemplo, Ubuntu, que la última versión es la versión 24.04, es una versión LTS. Entonces, antes, la anterior versión de Ubuntu, la anterior versión LTS de Ubuntu es la versión 22.04, que fue del año 2022. Entonces, se supone que los que tienen la versión de Ubuntu 22.04 todavía no deberían migrar a la versión 24.04, precisamente por un problema muy similar. Migrar una versión de Ubuntu de la versión 22.04 a la 24.04 es un poco complicado, y generalmente Ubuntu dice que ya pueden migrar de la versión 22.04 a la 24.04 generalmente cuando salga la primera actualización, es decir, cuando salga la 24.04.1. Eso significa, y eso se supone que va a salir más o menos en el mes de agosto, saldría la versión 24.04.1. Y los que estén con la versión 22.04 de Ubuntu ya podrán actualizar en forma segura a la versión 24.04. Entonces, yo supongo que ese problema que hay en Ubuntu debe ser algo similar a lo que estaría sucediendo con Linux Mint. Que aquí están diciendo que las instrucciones para migrar de la versión Linux Mint 21 a la versión Linux Mint 22 la van a dar en unos días. Me imagino que esperando a que salga la versión de Ubuntu 24.04.1. Ok, listo. Ese digamos que sería el resumen de la nueva versión de Linux Mint.